Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Mari Carmen González Videgaray y este es un video de estadística para la investigación. Vamos a ver la práctica 2, los vectores en R y en particular qué son los vectores, los numéricos, los de carácter y los lógicos. Vamos a empezar. Entonces, bueno, los vectores son una maravilla porque nos permiten manejar pocos, muchos, muchísimos datos. Vamos a ver algunas formas sencillas y luego veremos cómo captar muchísimos datos. Vamos a pensar que hemos manejado ya variables, pero variables que tienen un solo dato. Por ejemplo, si ponemos mi calificación, mi calif igual a 10 y corremos, yo tengo ahora que la variable mi calif tiene un valor de 10. Pero si despliego mi calif, pone 1, que es la posición 1, que vale 10. Bueno, una variable puede tener un conjunto de datos. Por ejemplo, si yo en lugar de nada más ver mi calificación, pienso en la lista de calificaciones de este grupo, puedo tener una columna que sean los nombres, otra columna que sean los apellidos y una tercera columna que sea la calificación. Cada columna es un conjunto de datos, es una variable y es un vector. A eso le vamos a llamar vector, no tiene nada que ver con los vectores de física que no nos gustaba. Entonces, un vector es un conjunto de elementos que tienen la característica de ser todos del mismo tipo. Por ejemplo, los nombres son todos alfabéticos, las calificaciones son todas numéricas. Cada conjunto de elementos es del mismo tipo. Nos podemos imaginar que los vectores son como las columnas de la hoja de Excel. En una columna ponemos los nombres de las personas, en otra los apellidos, en otra la calificación de la tarea 1, luego la calificación de la tarea 2, etc., ¿no? Cualquier medición la podemos acomodar de esta forma. Los tipos de datos tenemos, por ejemplo, vectores numéricos. Los datos numéricos son los números y se escriben tal cual, como escribimos los números 1, menos 3, 25, 1987, 29.4, 20, 20, como quiera. Por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame calificaciones y que esa calificación, calificaciones contenga C, que significa concatenar o concatenate, 8, 9, 7 y 10. Entonces tengo las calificaciones de 4 alumnos. Si nosotros corremos este vector, nos dice que ahora calificaciones tiene 8, 9, 7 y 10. Si lo desplegamos en la consola, aquí está 8, 9, 7 y 10. El 1 me indica que el 8 es el primer valor, pero el 9 sería el segundo, el 7 el tercero y el 10 el cuarto. Podemos tener también vectores de tipo carácter, que son nombres y van entre comillas, por ejemplo, Aníbal, Beatriz, Carlos, Daniela. Estos representan datos cualitativos. Por ejemplo, aquí tengo un vector nombres que tiene estos 4 nombres. Lo corremos y ahora el vector nombres tiene los 4 nombres almacenados. Si lo despliego en la consola, ahí está Aníbal, Beatriz, Carlos y Daniela. Como decíamos, la C sirve para concatenar los datos y unirlos en el vector. Tenemos, por ejemplo, los apellidos López, Suárez, González, Pérez. Si lo corremos, pues ahora tenemos un vector que se llama apellidos y que los tiene guardados. Lo podemos desplegar en la consola y queda aquí López, Suárez, González, Pérez, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos escribiendo una columna en Excel. Nada más que este es un poquito más poderoso porque se pueden hacer muchas más cosas que en Excel. Tenemos también datos lógicos. Los datos o vectores lógicos pueden tener el valor de falso, que se escribe como false con pura mayúscula o F mayúscula, o verdadero, que se escribe como true con pura mayúscula o T mayúscula. Por ejemplo, F, T, T, F, F, T, true, false serían valores lógicos. Son peculiares porque en realidad pues son letras, pero funcionan como números. La F va a funcionar como 0 y el 1 y la T va a funcionar como 1. Por ejemplo, si hacemos T más T en la consola, si yo hago T
más T me da 2. ¿Por qué? Porque el true vale 1. Entonces, estos son raritos porque tienen esas dos formas de funcionar, pero nos van a servir muy bien para ver, por ejemplo, si una persona aprobó o no aprobó, fuma o no fuma, tiene una enfermedad o no la tiene, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos T, significa que tiene tema de tesis. False significa que no tiene tema de tesis. Corremos este y tenemos tiene tema y ya tiene el vector. Lo podemos desplegar y ahí tiene true, false, true y true. O sea, tiene tema, no tiene tema, tiene tema y tiene tema. Ahora tú crea un vector que contenga el género de los cuatro estudiantes y que se llame género sin acento. ¿Qué tipo de variable va a ser el género? Bueno, pues simplemente tendríamos género y le asignamos, por ejemplo, en este caso que tenemos ahí a los alumnos, yo puedo poner que Aníbal es hombre, que Beatriz es mujer, con mayúscula para ser consistente, que Carlos es hombre y que Daniela es mujer. Tenemos que ser cuidadosos si elegimos H mayúscula y M mayúscula, poner siempre H mayúscula y M mayúscula. Esto generalmente se recopila a partir de que los usuarios llenan algún tipo de encuesta o algún observador llena una hoja de observación. Como hemos dicho, la C significa concatenar. Si corremos este, pues ya se creó un vector que se llama género y que tiene H, M, H, N. Ahora haz un vector llamado nom.doc con los nombres de pila de tres compañeros de este grupo. Yo no sé todavía los nombres de, no me los han dado, los nombres de los alumnos, pero puedo hacer un vector simulado donde yo asigno, por ejemplo, vamos a ponerle que tenemos, por ejemplo, a Claudia, Andrés, Claudia, Andrés y Toño, por ejemplo. Por ejemplo, ahí me quedó un espacio, no pasa nada. Le ponemos Ron y ya tenemos nomdoc que tiene Claudia, Andrés y Toño.